regard to Flynn, That's did you see the or listen in on the hearings? On I did January get to listen in. But it was legal three days later, you I Using your own and words, and was frustrated and because had a had had lot of information couldn't be reality. shared, which I think was critical. Or um, or I thought that you know some might come up, but I was I expecting that, that. that was uh, but it was disappointing. Was but the fact that I think their choice of words i mean this is treason i mean i don't understand why i'm looking for action uh, there was a, enough talk enough that couldn't be shared and what's going to happen i mean i'm thinking are we i mean are we going to do anything to i mean why go through this it doesn't look like to me that there will be action aside from letting people go right right and the other thing as a chicana activists and as an immigration advocate and lydia is a hardcore immigrant rights activist as well the thing that pisses me off lydia as a veteran who served honorably this country and was willing to put my life on the line here we have the trump administration and i've got goosebumps on my arms just talking about this we have the trump administration making a concerted effort to demonize mexicans, the neighbors to the south, when it's the russians who have violated uh, the united uh, treaties with the united states, as mccain, senator mccain, pointed out, what do you right. think about that, lydia? You know, well, that's even more. and, I, and i'm just going to use the word frustrated. okay, I, I am deeply, more than deeply concerned. but, i mean, i've got, you know, my friends that i grew up with, uh, of which i'm going to say 90% are in, in south texas. they're now stationed at fort huachuca. they're stationed all over in in u.s. army bases. they went into different branches of the military. Uh, very supportive, obviously, of the military. but it's sad to see. Um, how our community is being demonized, and how, I mean, you know, we've got, I don't know what's going on. I, I need a wake up call. Somebody needs a wake up call. Uh, but I think what's going on, I don't know if you were able to see, and I'm not going to change the subject, but it's along these same lines. Uh, Jorge Ramos was interviewing with the KKK uh, this last week. I didn't want to hear it. I knew what he was going into, but the same thing, I think. It was worth it because what he was doing was educating us. And I want the rest of our brothers and sisters in the military to keep on doing what they're doing. We need them. However, we also need to know the reality of what's going on in our country. Right, right. And as Chicana activists, we're not going to stand idly by allowing this administration to demonize people that we have trade partner agreements with. I mean, billions of dollars come between Mexico and the United States, and yet they don't seem to be as concerned about the Russians. Uh, right now, we're going to have Osvaldo, uh, the producer of uh, Frecuencia Alterna, uh, play a video where Ted Cruz is grilling Sally Yates in today's hearing today. Because of race, nationality, or place of birth. I believe was promulgated after the statute that you just quoted, and that's been part of the discussion with the courts with respect to the INA, is whether this more specific statute trumps the first one that you just described. The, the, but my concern they're... was not an INA concern here; it rather was a constitutional concern, whether or not this um, the executive order here violated the Constitution, specifically with the Establishment Clause, and equal protection and due process. There is no doubt the arguments you laid out are arguments that we can expect litigants to bring, partisan litigants who disagree with the policy decision of the President. I would note on January 27, 2017, the Department of Justice issued an official legal decision, a determination by the Office of Legal Counsel mm -hmm. that the executive order, and I'll quote from the opinion, the proposed order is approved with respect to form and legality. That's a determination from OLC. On January 27th, that it was legal. Three days later, you determined, using your own words, that although OLC had had opined on legality, it had not addressed whether it was "quote wise or just." And I also, in that same directive, Senator, said that I was not convinced it was lawful. I also made the point that. The Office of OLC looks purely at the face of the document and again makes a determination as to whether there is some set of circumstances under which some portion of that EO would be enforceable, would be lawful. Whenever the President finds that the entry of any alien or of any class of aliens into the United States would be detrimental to the interests of the United States, he may, by proclamation and for such period as he shall deem necessary, Suspend the entry of all aliens or any class of aliens as immigrants or non immigrants, or impose on the entry of aliens any restrictions he may deem appropriate. Would you agree that that is broad statutory authorization? I would, and I am familiar with that, and I'm also familiar with an additional provision of the INA that says no person shall receive preference or be discriminated against in issuance of a visa because of race, nationality, or place of birth. That I believe was promulgated after the statute that you just quoted, and that's been part of the discussion with the courts. With okay, the that IA. was Sally Yates uh, testifying there with Texas Republican Senator Ted Cruz. Um, in my view, uh, being born in Texas, and I'm sure Lydia can testify; she's the born. We're both living here in Arizona. Um, essentially, Sally Yates is educating. Senator Ted Cruz, with regard to the Muslim ban that the Trump administration is responsible for, and I think it's fair to say that Sally Yates did the correct thing in upholding the law in the Constitution of the United States. And in fact, the courts are agreeing with her. Am I? What do you think? She did her job. That's what she did. I mean, when I look at her, when I see, I heard her responses. Um, she did her job. What more can we expect? I mean, she's upholding the law. Now, just just for the record, um, as soon as that Muslim ban executive order came out, Lydia, you and I immediately organized and we held uh, a forum, an immigration forum. And you know, before we held that forum. Uh, Lydia and I had a chat that you know this Muslim ban was gonna you know the Trump administration was gonna kind of test it out as they demonize the Muslims before they go on to phase two with with the with the Mexicans and other Latino immigrants right 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 um, I know we reacted quickly uh, and we had some deep conversations I think that first night um, and I think Didi you were I mean you were right on it you said look. Uh, this is what's coming. I don't know if you see it. And I said, Well, I wasn't as excited. I don't know if you recall that. I wasn't as excited because, I mean, we've been living it. So, we, we've, been, uh, per, we've been persecuted. I mean, we're still there. Uh, whether it was in the form of a raid that I think would never happen, um, I thought it was just the happenings in Arizona uh, with the Arpaio, with the chain of events. I mean, the county attorney in the past, everything that was going on really, uh, to me, it's like nothing's changed. So, what's new? Except this brings it to a higher level uh, conversation right now um, this sort of leads on to the next segment. I'm gonna cut my piece short normally the first half of the show is supposed to be about the arts and entertainment but um, today was a key day with regard to the hearing. Um, I listened to all three hours of it. Um, I am concerned about the direction of the of this nation as it relates uh, also to to my people the immigrants uh, but uh, for the record, Technically, you know, Mexicans are not immigrant. We're natives to the Southwest, and that's why Lydia and I feel very passionately about human rights and and fair treatment. Um, but before we go on to the to the immigration segment, we have a special guest. In fact, we have a lawyer who represented the undocumented Mexican. Mother of two children. Tell us what to expect in the next 45 minutes, Lydia. Uh, Ray Maldonado is the attorney, and uh, he'll be joining us in the next uh, minute or so. Uh, BUT RAY'S BEEN AROUND for, um, FOR A LONG TIME, MANY YEARS. Uh, YOU KNOW, AS A YOUTH, I, I FIRST MET HIM uh, DURING THE 2000, I'M GOING TO SAY MAYBE THE 2000S AND 2005. HE WAS DOING A DOCUMENTARY IN THE DESERT. Um, HE'LL TELL US A LITTLE BIT MORE ABOUT HIMSELF BECAUSE HE'S GOING TO SHARE HIS HISTORY IN ARIZONA WITH US AND HIS ACTIVISM. BUT THE FACT THAT uh, WE'RE NOW DISCUSSING, uh, YOU KNOW, OUR NEW PRESIDENT, THE EXECUTIVE ORDERS, um, and you know he actually got to fight the fight uh, and walk that talk with his client in that first case uh, with a mother that had been reporting to um, to immigration and was the first one I think in Arizona that uh, that got detained. Uh, yep. For her previous involvement. And like I said, in the past, she's been meeting and, and complying with everything. And I'll let Ray yeah. talk about that situation. But I'm looking forward to it because uh, this is what's happening with the executive orders. Right. And I just want to let my audience know that we've been. Um, trying to get ray through his busy schedule on the show he's been very busy with trials and obviously helping you know the undocumented so we're very glad that he's going to appear because this is going to be touching on immigration the executive orders and the mother of the teen she is not a bad hombre that trump uh, claims to be getting rid of all these bad hombres it, this is mass deportation and um, before i go before we go on break um, I just, I just want to say that the Trump administration ought to be ashamed of themselves because we're talking about treasonous behavior, espionage. And, and while all of these Southern Dixiecrats would like to divert and distract your attention to the Mexicans who don't have nuclear weapons. Really, I see corruption, and this is my opinion. I see corruption with the real enemy, and that, that is the communist Russians. And before I, we go on break, I just want to say thank you to the Bayasos with Radio TV Infantil for this rose. And they had me um, appear on their uh, segment prior to this show. So after the break, Ray Maldonado Ibarra and uh, Lydia are going to discuss immigration.

curiosamente hispanos y contamos con más de 15 años de experiencia. Llámanos. Compass Insurance 602-373-2000 Y así, segurito, segurito, bien asegurado con Compass Insurance. All right. Bu bien. Buenas noches, buenas tardes, pues todo, porque uh, estamos de nuevo aquí en el show de Tequila Onda. Uh, acabamos de hablar con Didi García, nos estaba platicando sobre lo que ha sucedido el día de hoy. Un día muy grande, uh, la administración de Trump, las preguntas sobre el espionaje, Rusia, uh, todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero el, esta noche tenemos una, como les, les uh, anticipábamos, tenemos un gran invitado el día de hoy en nuestro show. Uh, llevamos algunos, ya algunas veces que luego he, hemos querido traer y anda bien ocupados o gracias por darnos el tiempo. Uh, y Ray, Rey Maldonado, platícanos un poquito, porque lo que estamos haciendo con el show es introduciéndoles a, a nuestra comunidad de habla hispana uh, per, abogados. Estamos hablando del tema de inmigración, es, hemos tocado sobre las órdenes ejecutivas, uh, la nueva administración. Uh, redadas todo lo que tiene que ver con conozca sus derechos y cómo se pueden preparar hemos hablado eh, lo invitamos ante, de antemano para hablar en otros foros sobre el proceso de detención qué sucede y más que nada queremos preparar a nuestra gente para lo que pueda suceder y le estamos alertando y que y no que se que se que se muevan que se preparen que aprendan su situación uh, y que y que estén enterados de para lo que tengan que enfrentar, ¿no? Y hacerlo ya ahorita. Pero, y quiero introducirles abogados uh, de habla hispana, que representan nuestra comunidad, que se han criado, que son parte de nuestra comunidad. Así so, si es que desde hace un tiempo te queremos tener. So, platícanos, Rey, porque yo sé que llevas muchos años en nuestra comunidad como activista. Es más, hace meses, como primero te conocí. Fue como el 2005 y andabas haciendo un documental sobre en el desierto. Sí. Y nosotros acá, pues organizando el primer tipo de taller a nivel estatal, ¿no? Para platicar sobre el tema, uh, que fue perfecto. Pero platícanos un poco más de ti para que nuestra comunidad conozca, uh, you ¿no? Know, de Rey uh, Maldonado. Claro que sí, es, es mi, mi placer estar aquí. Perdón que no pude estar aquí más antes. Ah, mi nombre es Rey Barro Maldonado, nací en Douglas, Arizona, que es la ciudad más bonito de todo el mundo. Uh, mi mamá nació en Nueva Sonora, mi papá también nació en Douglas y cambiamos a Phoenix cuando yo tenía como unos cuatro o cinco años. Siempre regresamos porque están los abuelos, los tíos, los primos y también fui a escuela por un rato ahí cuando estaba en colegio. Uh, decidí uh, involucrarme en la pelea por los derechos de migrantes porque yo vio muchas personas sufriendo. Uh, antes, cuando yo era joven, béisbol era toda mi vida. Nada más quería jugar béisbol, quería ser como Fernando Valenzuela, una estrella en las grandes ligas. Y, y Douglas es un pueblito pequeño de la frontera, ¿no? Sí. O sea, al otro lado, ahí puse frontera uh -huh. uh, está, con México. Sí, mi, eh, la casa de mi abuelo está en calle primero, ¿verdad? Okay. Y si usted está atrás en la yarda, puedes tirar un, una pelota y si sí va a alcanzar a México. So, estaba muy muy cerca de la línea y pues vivimos en los dos lados. Cuando yo estaba viviendo ahí también trabajaba en una casa de migrantes que estaba en el lado mexicano. Ahí es donde yo aprendí a hablar español. Cuando yo era joven no hablaba nada de español, okay. pero decidí ir ahí a ser voluntario y ahí aprendí a hablar español más con los migrantes y los voluntarios en la casa de migrantes. Se llama Centro de Atención Migrantes Sexos en Agua Prieta Sonora. Okay. Uh, y, y cuando yo estaba viviendo en Douglas antes, cuando estaba en colegio, vi muchas personas que estaban cruzando la frontera. Era 98, 99, cuando la mayoría de la gente estaba cruzando ahí por Douglas. Y yo estaba pensando, ¿por qué estoy tan enojado de un juego de béisbol cuando estoy viendo aquí personas que casi o si están muriendo en el desierto? Ellos pueden ser mis familiares. Yo, yo decidí a ese momento regresar a mis estudios en ASU. regresaba, estaba muy involucrada. Uh, con Mecha, con Unión de Campesinos, y después fui a la Escuela de Leyes en Stanford. Y cuando yo estaba ahí, no me gustaba por nada, porque yo era una persona de, que no viene de mucho dinero, uh, y estar ahí es otro mundo completamente diferente. Si yo quería regresar más pronto que yo podía a Arizona, para pelear por mi comunidad. Eso es cuando yo estaba trabajando por la Unión de Libertades Civiles de América, cuando yo conocí usted, yo creo, en uh -huh. 2005. Y yo estaba encargado de documentar los cazamigrantes migrantes en la frontera. So, lo que nosotros hicimos era seguir las personas, los cazamigrantes, migrantes, los racistas, los KKKs en el desierto, cuando ellos estaban cazando, estaba buscando gente que estaba cruzando para estar seguro que no iban a hacer daño a ellos. Y es donde más o menos cuando yo empecé uh, a luchar más uh, en, el, en el derecho por los migrantes. Mira, algo, algo similar voy a compartir, porque yo me crié, me crié en Texas, una frontera. Mercedes, Texas es un pueblito igual como Douglas. Al otro lado de Mercedes está el, el, el río Bravo. So, está, se so, me hace que es el estado de Tamaulipas y, y estoy cerca, a la izquierda, tenía la isla del padre y uh, Matamoros, México, y Reynosa. So, así es que cuando los jóvenes se iban a, a, a los parties, iban a Reynosa uh -huh. o a Matamoros, pero era, era muy raro y yo me crié normalmente entrando y saliendo, como nada. Es más, si uno quería tortillas o cualquier cosa que iba a México, íbamos frecuentemente. No, no había tanto, uh, tanto escándalo por cruzar o lo que se requiere para pasar. Es más, a mí hace que el estado de Arizo, a mí, de Texas cuenta con más puentes internacionales fronterizos uh, que toda la frontera vamos a decir del de paso a California uh -huh. uh, tenemos tantos porque si mi pueblito Mercedes tenía uno yo no yo, me, me costó mucho trabajo entender cuando llegué a Arizona por qué tanto uh, pues tanto relajo y uh -huh. yo cuando me acuerdo cuando pasé por la primera vez yendo para Douglas el retén pues el retén pues había tanto escándalo pero la verdad el retén era era un cono anaranjado y una persona al lado. Yo me crié en el Estado de Texas en donde la salida, las únicas salidas de Texas, por las, uh, vamos a decir, las carreteras principales, yendo a Houston y a San Antonio, estaban fincados. Finc Haz de cuenta un edificio con techo, sí. completo so, Esta cosita del cono, a mí, pues para <laughs> mí, ¿no? Pero lo que significa ese cono anaranjado con los agentes, ¿no? Uh, aprendí a. a yo pienso valorar un poco más y, y, y escuchar un poco más. Yo me acuerdo a uh, mis amigos, íbamos a correr a la, a, 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 al lado del Río Bravo. So, nosotros nos íbamos a meter todos al militar. Y todos están, by the way. Si nos están escuchando, todos entraron, menos yo. Mi mamá no firmaba. Tenía un año uh, menos de lo que permitía en aquel tiempo. Pero andábamos corriendo por al lado del Río Bravo. Y me acuerdo que llegamos a un. Un uh, cementerio muy antiguo escondido en el Wildlife Refuge de Santa Ana. Y estaba como una montaña, estaba el río bajo y la gente estaba cruzando. Esa fue la primera vez. Mi mamá es de San Felipe, Guanajuato. Mi papá nacido ahí en el valle. So, para mí era normal entrar y salir y no sabía nada de papeles. Uh -huh. so, así es que no entendía por qué estaban cruzando. Por el río Bravo, te imaginas uh, a donde estamos ahorita, pero, pero bueno, eso fue uh, nunca se me va a olvidar. Uh, y luego como tú, me fui a estudiar a Baylor y puse Baylor en el mismo estado, ocho horas de donde soy y no había personas de que se veían no. como yo. Soy yo como tú, me quería salir y regresar al valle a ser y total que el resto es historia, pero aprendí es más, pero pienso que no, no. Uh, Aprendí mucho de mí en esa universidad porque uh, en tanto que, en tanto, vamos a decir, experiencias que tuve con los uh, uh, con los profesores, uh, los consejos, eh, es más, estudié ciencias políticas, era pre-leyes en, en ese momento y me acuerdo que el profesor de ciencias políticas quería aprender un poco más de mi comunidad, mm. me decía, mi comunidad, como que era la única y sí lo era en uh -huh. Baylor, ¿no? En el momento. Pero me dice Lidia, te quiero aconsejar porque quiero que tengas éxito y me dice, ah, aquí es una universidad de muchos, donde vienen a, vamos a decir, familias, abuelos, donde estudiaron las abuelas, de tiene mucha historia y dice, y no hay muchos muchas personas como tú dije yo pues como yo pues estamos en Texas pues yo viendo para atrás pues de con quién estás, de, de qué está hablando y me dice si alguien te llega a hacer un comentario me estaba preparando me, sí. que nunca se me va a olvidar este este profesor pero tomó el tiempo de decirme si alguien te te nombras uh, en español Osvaldo el speak es una palabra pues vamos a decir, pues sí, eh, diciéndome, me de cuenta, pues negativa, ¿no? Y dije yo, pues, ¿qué es PIC? Te juro por Dios que yo no sabía que era SPIC. Wow. Dije, pues, estamos en el estado de Texas, casi en, en el sur de Texas, estamos hablando de una población de 95, si no más, de uh, comunidad de habla hispana. Pues yo no sabía que era un SPIC, pero mi propio estado, mi profesor, es lo que fui a aprender a Baylor. Wow. Y ahí, pues, <laughs> me, me, me conocí al KKK a los Ku Klux Klans porque estaban igual que las uh, las uh, fraternidades y las sororities estaban recaudando fondos también ellos el KKK se ponían sin sin son sin gorro no uh -huh. pero con uh, su vestuario a recaudar fondos en las esquinas y tenían tráfico porque había uh -huh. mucho apoyo este era el West Texas ese es Waco de Waco Quédense. de Waco, Texas el, sí estaba ahí una vez dando un plática y recuerdo que era muchos uh, americanos no muchos mexicanos por ahí y, y es la, la ironía porque ahí ese ahí nació uh, Ann Richards la demócrata que fue fue gobernadora mm. es um, hace cuenta un nido muy inter, interesante porque yo estaba rodeada por algo suceden las cosas no con los uh, brown uh, brown berets Uh, de los uh, de la Raza Unida Party los 60s como fue perfecto sí. pero cuando estás hablando tú de Douglas y tu experiencia con te, me estoy relacionando Oh sí la, la misma experiencia yo recuerdo cuando estábamos ahí porque siempre regresamos por los veranos, Navidad y nosotros estábamos jugando ahí porque mis papás estaban dentro hablando con mis abuelos y vimos gente entrando ahí porque no era una barda grande, era muy chiquito, era algo muy fácil para cruzar y yo recuerdo de cinco o seis años viendo gente entrando el país so, era algo muy común pero ya si regresas ahí ya no puedes hacer eso y ahora hay muchas luces hay mucha alta seguridad es más el muro uh, o sea me hace que uh, no más la altura sino también está está doblado uh -huh. pero no te preocupes porque sé que hay zonas donde están cortados son cuadritos sí. <laughs> <laughs> túneles y todo sí, pero sí. eso es la militarización de la frontera que también dan señal a todo el país que todos que están en el otro lado de ese pared son peligrosos. Y eso no es el mundo que estamos viviendo ahorita. Ya estamos en un mundo más conectado, gente nos puede estar escuchando en cualquier país del mundo. Y hace tiempo que este gobierno tiene que entender que la gente también tiene derechos de cruzar fronteras para buscar trabajo por ellos y sus familias. Uh -huh. So, aquel entonces me voy a regresar. O so, andabas en el desierto y andaban con cámaras y andabas mm -hmm. entrevistándote o habiendo, hablando con las personas que andaban, uh, vamos a decir, los guardianes de la frontera y cazando a la gente, la verdad, sí. en el desierto. Y eso es donde yo aprendí de migración. Yo sí tomé clases en la universidad, en la escuela de leyes, pero más que nada viviendo en el desierto, 12 de la mañana tres de la mañana, encontrando gente que tiene siete días caminando, días sin comida, días sin agua, encontrando bebés eh, en la espalda de sus mamás. Eso es cuando yo eh, aprendí qué es migración y qué es sufrir y qué es luchar. Uh, en esas experiencias yo conocí gente que estaba muy cerca de morir, muy cerca, pero estaba batallando contra un gobierno que tiene todos esos recursos, uh, un, casi un ejército para pelear contra ellos, pero ellos siguiendo, viniendo. Y cuando lograron la migración, yo recuerdo jóvenes diciendo, ni modo, la siguiente vez voy a tener éxito. Y eso es donde yo uh, tengo mi inspiración, porque yo entiendo si ellos pueden batallar en contra de este gobierno que tiene todos esos recursos, yo como un abogado puedo pelear en contra del gobierno con, con un poco de más recursos y, y, y agarra la energía de ellos. Mira, gracias, gracias de, de compartir eso con nosotros, porque sé que, sé que en viéndote, vamos a decir, participar a través de los años, como que la historia o parte de ti es más allá en, en tu esfuerzo y por qué decidiste ayudar y por qué el tema de inmigración uh, en trabajar con nuestra comunidad. ¿no? Yo no quería ser abogado. Honestamente, sí quería escuela de leyes para aprender las leyes para que pueda ser más educado, para que pueda ser mejor en mis argumentos. Pero mi intención era regresar y ser puro organización comunitario de organizar la gente. Uh, pero cuando regresaba después de escuela de leyes estaba intentando hacer eso, pero no había nada de, de dinero. En 2008, 2007 no podía ganar. Sí empezamos una organización no lucrativa que se llamaba Pueblo. Y estaba organiza intentando organizar a uh, gente trabajador y los jóvenes, y hicimos eso yo y mi esposa, pero no podía alcanzar el dinero, y vi cosas ahí, en usted recuerda de los verdades de Arpaio, antes que él fue a los trabajos, estaba en las, en las comunidades como aquí, ¿verdad? se fueron ahí con todos su, uh, sus soldados, y estaba intentando parar gente ahí, yo todavía no era abogado, y estaba ahí gritando con todos no firmas nada no digas nada y siguiendo los agentes con cámaras y recuerdo muy bien una vez que llegó un abogado y yo estaba yo probablemente estaba llorando en ese tiempo porque había una persona que lo estaba poniendo en un van los sheriffs de payo. y yo dije oh qué bueno el abogado está aquí para defender a esa persona para decirle que no decir nada no tienes que firmar nada y en vez de ir con la persona se fue con los cajonas, con Univisión, a dar entrevista. Y yo dije, oh, my gosh. Pues yo fui a escuela de leyes, graduaba, ya tengo que hacer mi examen para que pueda practicar en ese área de la ley. No me gusta. Yo creo que el sistema es bien injusto, es bien racista. Uh, mucho que yo hago es dentro de un sistema que no existe la justicia, pero hago todo posible para ganar el caso por mis clientes. Sí. Y, y gracias por ese esfuerzo uh, por eso te quería invitar porque quería que nuestra que, quiero quiero que nuestra comunidad nos conozca uh, que que sepa que hay personas como nosotros en, la, en defendiéndolos especialmente vamos a decir abogados alguien como usted uh, y que conozca un poco más yo siento que um, hay muchos abogados yo yo recuerdo y te compartí antes del show que uh, durante la cuarenta y estamos hablando del 2001. Me acuerdo, nunca se me va a olvidar esa fecha porque no hubo mucho tiempo para que la gente respondiera al gobierno porque anunciaron y los abogados todavía no recibían instrucciones en la forma. Uh, porque estaba rodeada yo con un, uh, algunos abogados y no tenemos Lidia y de repente por pues, la fecha límite el 30 de, se me quiere el 30-31 de abril 2001 para que todo mundo metiera su uh, documento si es que calificaba la 245 y no tendría que salir para afuera para legalizar su estatus. Pero fue tan rápido que uno no había suficientes abogados de habla hispana en nuestra comunidad que empezamos una campaña de que todo el mundo metiera a tomar la, la, la I-130, se me hace. Y como se como se pudiera llenar okay. ni con espacios eh, you know, en blanco, la cosa es meterla antes de la fecha. Y me acuerdo que había tenía yo algunas amistades, uh, abogados uh, de nuestra comunidad, que estaban mandándolos porque tenían las filas, tan estaban muy ocupados y muy llenos. Eran pocos, mm. que no pudimos, no tuvimos... Uh, uh, no pudimos a, a, a brindar el servicio a todos. So, así es que ahora la situación ha cambiado. Pero también, y voy a ser muy honesta, um, yo temo, eh, aunque tengamos algunos abogados de habla hispana, quiero que nuestra comunidad aprenda un poco más uh, para que tengan esa confianza. Porque mira, yo me he visto tener que ir a buscar un abogado uh, de inmigración y, y de otros temas y no conociendo el proceso, no conociendo... ¿Qué me va a pasar? No, no entendiendo nada de eso y luego llevando a mi esposo el idioma. Uh, es, es un trauma y mucha gente no lo hace por lo mismo y, y no tener esa confianza y con quién y quién va a hacer el mejor trabajo. Y ahora que conozco mucho más, uh, quiero preparar a la gente, quiero que entienda que hay abogados y hay abogados. Y, y con todo respeto a mí para, para los abogados, entiendo y he aprendido a través de los años quién hace qué y cuál es la fuerte de algunos, tal, tal vez entre otros. Y hay muchos que llenan uh, aplicaciones, pero la verdad lo que necesitamos es esos. Uh, y me dijo el, el amigo José Chávez que tuve aquí como abogado la vez pasada: el litigio, ¿no? Litigators. Sí. Uh, porque muchos de nosotros contamos con alguna, y you know, no está tan fácil, sí califico, pero tengo un detalle, tengo un DUI, tengo algo ni pasado, uh, aunque haya sido, usted sabe que hubo una, una época aquí en, en Arizona en donde la criminalización uh, o el esfuerzo del arpaio en ponerte cargos de cualquier, todo, uh -huh. todos tenemos, hace cuenta como que estaban dando dulces, regalando dulces, y contamos con ese historial. Y muchas veces que, uh, también aprender sobre el proceso de, cri de, de criminal, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué cuando voy con un abogado de inmigración y tengo un detalle, una, un problema? Vamos a decir que tal vez no me descalifique, pero necesitan o tienen que contar con un abogado también de inmigración. Sí. O así es que... He aprendido a través de los años y estas pláticas para compartirles a nuestros radioescuchas, a nuestra gente, para que vaya aprendiendo con nosotros y eh, se vaya familiarizando, vamos a decir, con el proceso y, y las personas con quien puedan contar. Eso es muy, muy bueno y muy necesario. Una de las cosas que yo odio como un abogado son otros abogados que toman dinero cuando no hay nada que podemos hacer o toman dinero y no pone atención al caso. Desfortunadamente pues, hay, hay muchos aquí. Mucha gente pone quejas siempre diciendo, los notarios, nada no con los notarios, muy malos, muy malos. También tenemos que enfocar en otro tema, también son abogados licenciados. Me encanta lo que estás diciendo, que, sí. Que tiene este licencia para practicar, pero son puros estafadores. Nada más quiere dinero, nada más quiere dinero en su banco, y realmente no está ahí para ayudar a la comunidad. Faltamos recursos en la comunidad. Necesitamos más agencias no lucrativas que tienen abogados que puedan dar ese tipo de servicios. Yo no voy a decir que yo soy barato. No soy. No soy accesible para la mayoría de la gente que son mis clientes. Wow. Porque yo tengo otros, otro abogado, law clerks para legales, todos que yo necesito para ser un equipo muy bueno en, en el caso. Necesitamos un equipo. Y necesitamos pagar ellos, y ellos tienen que comer cada día como nosotros. Desfortunadamente, hemos visto mucho robo de comunidad, que yo digo, que abogados diciendo, oh, sí, yo puedo arreglar, yo puedo parar su deportación, yo puedo ganar su caso criminal. Yo puedo conseguir un permiso no de no trabajo. Pueden. Sí, manda una aplicación de asilo falso, nada más puedo conseguir un permiso. Cinco años después, ya están en México deportados. Claro. Oh. Y, 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 y bueno, on the record, bueno que tú trajiste el tema, pero es algo con que yo he abogado mucho uh, en la legislatura, porque rápido todos le quieren echar la, y no echar la culpa a los notarios. Te conozco yo y ayudé a formar. Yo siempre buscando una solución para todo, porque siempre lo hay. Um, formamos una asociación de preparado, preparadores de documentos. En aquel entonces, cuando fue Terry Gutter, que era el procurador del estado. Se formó una mesa para proveer una licencia. para, para Esto significa que personas que practican, que vienen uh, form, formularios, formas, divorcios, lo que sea, uh, no, no notarios, voy a aclarar, pero que mm -hmm. preparan documentos legales uh, y no dan consulta y no dan consejo legal. Y te conozco personas que llevan humildemente y muy uh, respe, respe, respetuosas a nuestra comunidad, que llevan años. Te conozco una señora, 30 años y tiene su grupo y se conocen, es como un network. So, así es que están asociados y se ayudan uno al otro, uh, y rápido llega la gente con las historias de personas, y no son notarios, voy a aclarar la diferencia, uh, pero es muy fácil de, de nombrar al, o culpar a los notarios. Y voy a decirles, advertirles que los notarios solamente están ahí para verificar tu identificación sí. en una forma, no para llenar formularios. Um, bueno, te puedo platicar de un de, de legislación que hasta este año todavía estamos tratando y, y uh, equivocadamente por no por no entender quién uh -huh. hace qué. Pero la verdad, necesitamos. Yo yo pienso que necesitamos un poco de todos, porque como hablas tú, van a haber personas uh, que tal vez no cuentan con los recursos. No quiere decir que no merecen una, una, una asistencia, uh, pero tampoco se los quiero dejar un notario. So, sí. Pero sí, gracias lo, por eso. lo que necesitamos son agencias más como el proyecto de Florence, como el Friendly House, pero con más recursos, porque hay tanta necesidad. Imagínate si una familia gana 20 mil al año y el abogado pide 5 o diez mil para el caso. Right. ¿Dónde va a venir el dinero? So necesitamos ver cómo podemos dar servicios buenos a la comunidad con muy poco costo. Y, y es, es algo muy difícil. Y podemos hablar un poco más, a, a más de nuestras verdades, de nuestra comunidad, porque digo yo, pues la verdad en vez de esa quinceñera... Tal vez el abogado, porque tarde o temprano lo vamos a necesitar y, uh -huh. y, y podemos. Y hay abogados que aceptan pagos también, sí. uh, pero hay que entender qué es lo que, qué es lo que necesitamos. Me, me acuerdo sin falla cuando tenemos los, los foros de inmigración, hemos tenido uh, quejas, viene la gente y no me debo de sorprender o oh, shock, ¿verdad? Pero nos cuentan historias de abogados dentro de nuestra comunidad, como dices tú me pidió y no cinco mil dólares nos preocupamos por los notarios que te piden 15 y se van mm. y, pero hay abogados que te van a pedir 20 30 cuando no hay caso en el caso sí. pero uh, bueno pero yo sé que todo todo cuesta y hay que nomás les pido que nos comparte que nos uh, que nos acompañen porque nuestra intención es de traer la verdad a través de los 20 años, lo que he conocido, los que he, como me he conectado, trayéndoles esta información a, a nuestra gente. Y voy a decir, yo también trabajo con mi esposo en, en la construcción. Yo también estoy a, a las afueras y llego correteando la casa como a las 5, 6, 7 de la noche. Mm. Ah, por eso estos medios, para sí. las personas que no puedan, pero ya con la tecnología que nos puedan compartir a su tiempo, a mí nos puedan escuchar a su tiempo, uh, ojalá que podamos hacer algo un poco más. Ya no hablo más, quiero que nos platiques, o ya uh -huh. sé que tu carrera escogiste inmigración, y, y platícanos, hablamos en este show durante um, cada, es una conversación que seguimos, uh -huh. estamos, estamos hablando uh, de las órdenes ejecutivas. Uh, usted tuvo un caso, platícanos qué hizo usted, qué pasó, porque con eso empezamos a... Uh, ahí sí como que en arizona empezamos tratando con las órdenes ejecutivas y sí, era algo muy difícil cuando yo primero leí las órdenes ejecutivas y casi la mayoría hemos ganado en corte verdad el travel ban eh, ciudades santuarios lo que no hemos ganado eso es lo que está afectando más a nuestra comunidad eso es uh, lo que está ya las prioridades nuevos para migración so, el presidente Trump dijo: Ya quiero enfocar en ciertas comunidades, ciertas personas. Yo recuerdo leyendo el documento, dice ahí: cualquier persona que cometió un crimen que puede ser deportado. Okay? Cualquier persona que cometió un crimen que puede ser inadmisible. Es mal también. Y sigue bajando la lista. Bajo Obama era muy claro: un felonía, un DUI. ¿verdad? Ya bajo Trump, y siguió leyendo, y dice: cualquier persona. Que fue arrestado por un crimen, por eso es, si yo como abogado criminal si gane un caso dice no culpable jurado, de todos modos es un prioridad para ser deportado porque fue arrestado por un delito menor. También dice después de eso cualquier persona que pensemos que tenemos razón para creer, cometieron un delito, por so, eso es, ah. si un agente de inmigración dice usted manejó sin licencia, sí, en Arizona es un acto criminal, ¿Usted entró el sin permiso? Sí. Eso es una ley federal que también es delito criminal. Ellos ya pueden ser un prioridad para ser deportados. Uno de mis clientes, que se llama Guadalupe García de Rayos, ella estaba bajo vigilancia de migración bajo Obama. Fue arrestado en los uh, redadas de arpaio cuando estaba trabajando en, en Land, Lo dieron un felonía, después lo pasaron a migración. Inmigración dieron salida voluntaria, pero ella no salió. Pero fue a Inmigración cada año para decirle, estoy aquí, no estoy haciendo nada mal. Dio permiso de uh, trabajo en Obama. Está todo bien, viviendo con sus dos niños y su esposa aquí. Alguien me, me habló como dos días antes que ella tuvo su, su siguiente check-in. Yo representaba a ella en 2013 con un par de deportación, ganamos. Después ella siguió con uh, ella sola y dijo ella va a ir a presentar en dos días y yo dije y bajo esas nuevas uh, prioridades eso, eso es posiblemente que algo muy mal va a pasar pero es una persona y es su esposa su familia de mucho fe ellos dijeron no queremos hacer lo correcto si dice que tenemos que ir vamos a presentar y si nos agarran pues ya vamos a, a tener un anuncio para todo el país que debe tener cuidado con migración porque ya va a estar algo muy diferente. Pero decidimos a, a entrar y entramos ese día. Si sí había mucha prensa todavía ahí local, mucha gente de la comunidad, nos entramos ahí a migración y uh, salieron las personas, los agentes de deportación, como una hora, hora y media después y nos dijeron que iba a arrestar. Uh, yo tenía un parada de deportación listo, entregué eso me dijeron que me iba a dar una respuesta antes que lo deportan. Yo tuve que salir ahí de, de la oficina de migración yo solo, a decir a su esposo y sus dos niños que su mamá fue arrestada y quieren deportar. Y era algo muy, muy difícil a, a mirar en los ojos de los niños y del esposo diciendo algo tan mal. Uh, y, y eso salió a nivel internacional. Uh, porque yo pienso eh, ella es una persona que no merece ser deportada. Ella, una semana antes, que estaba haciendo para hacer daño a cualquier persona? Nada. Estaba viviendo su vida, comiendo con su familia, ayudando a sus niños, uh, trayéndolos a la escuela. No estaba haciendo daño a ninguna persona en este país. Pero el gobierno arrestó a ella, pusieron a ella en esposas y lo trataron como Chapo Guzmán y lo deportaron a México. Me acuerdo, me acuerdo y fue días antes que se acababan de anunciar a las órdenes ejecutivas cuando me habla Didi, me dice Didi, exageradamente, digo yo, porque yo he estado viviendo esa situación con lo de mi esposo por muchos años, como que no sé, como los callos, ¿no? Como que ya qué más puede pasar, todo lo todo lo hemos uh, lo seguimos pasando y lo hemos pasado, pero me recuerdo que me dice Didi, no Lidia, léamelos. Um, tienes un contacto, un abogado de que, David Leopold, también que estaba la, alertando y alarmando a la gente, y lo veo. Yo, y hoy digo yo, pues, Didi, no, no, no es necesario. Ella me decía, Lidia, van a haber redadas, van a ver, van a poner un alto el tráfico, no sé, en, en el highway o algo. Le dije, no, sigue la vida igual. Pero a uh, personas que normalmente, you know, las agencias policíacas, con la ciudad de Phoenix tenemos, con el, uh, ¿cómo se dice? Con el sheriff, aunque es un nuevo sheriff, él tiene que obedecer la ley y lo entiendo. La ley es la ley. Las órdenes nuevas a todos, agencias policíacas, tienen que hacer su trabajo. Um, es para nosotros cuidarnos uh -huh. y saber dónde puedo estar y no debo de estar, cómo me debo de proteger y qué debo de decir y qué no debo de decir. Pero estábamos todos bien atentos, me acuerdo, mis niños ese día, Uh, sabía yo estaba escuchando que iba a haber una protesta, que iban a defender esta familia y me acuerdo mi niña hablando, me dice, dice es que no puede ser, ¿ves? Executive orders, ¿ves? What's happening, is happening now. Me dice ya empiezan, porque mi niña tiene 12 años, pero mm -hmm. me viene diario con situaciones de sus de sus amigas, uh, hace cuenta ya te puedes sentar, es más te la voy a mandar porque ya ella ya te puede explicar y les pregunta, ¿cuántos años llevan en el país? Porque escucha, mm -hmm. la llevo a las juntas. Está impactando a nuestros niños. Sí. Uh, no sé a dónde, a dónde nos va a llevar esto, pero por eso el show es importante para mí, dice Didi, vamos a juntarnos. ¿Qué podemos hacer, Lidia? Sí. Uh, vamos a compartir con nuestra gente cómo nos podemos preparar uh, para que nos vayamos informando. Es difícil um, tratar el caso propio de uno porque es doloroso y tememos, pero le estoy pidiendo a todos que, que por favor lo, lo más difícil... Ya pasó, ya están aquí y yo pienso que la gran mayoría de nuestra gente califica de alguna manera u otra para quedarse en el país, pero tenemos que tomar el primer paso, tenemos que averiguar sobre nuestro caso. Peor de caso, lo que temíamos, el, el temor que tenemos que no vamos a calificar, pues nadie va a morir. La cosa es que vamos a entender qué recursos, opciones tenemos. Sí. Si no califico ¿Qué necesito para calificar y cuándo puede llegar ese momento? Es muy buen punto. Uh, primero, yo estoy de acuerdo cómo está afectando a los niños. El primer día que el presidente Trump entró a su oficina, estaba en un taller de conocer sus derechos en una escuela. Una de las mamás dijo, mi niño no quería comer hoy porque dijo que Trump va a entrar a la oficina y tiene miedo. El niño tiene seis años de edad. Lo estamos diciendo a nuestros niños chiquitos que debe tener miedo porque su mamá, papá, quizás no va a regresar a la casa en la noche, y, y es por eso que yo pienso es muy importante que tenemos que ser informados de qué son nuestros derechos y la gente tiene que saber si usted es un prioridad para ser deportado no significa que va a ser deportado podemos ganar su caso, hay muchos casos, yo tengo casos que arrestaron al payo, pusieron cargos y al persona es residente permanente. So, si busca ayuda, si sabe lo que tiene que decir y no decir es posible que puede ser residente permanente después de un arresto bajo Trump y voy a decir y voy a comentar algo drástico no que no que en gran mayoría nuestra gente tiene ese tipo de casos, pero te voy a decir que yo he visto casos de los más difíciles criminal con récord historial criminal donde vamos a armas, drogas, todo estuvo presente. Y están afuera y están legalizando su estatus. Todo caso he aprendido y, y coméntame un poquito de eso, porque cada caso es único. So, si yo me pongo a también a, a decir este tipo de caso, no es, no es igual para todos, pero cada caso es diferente. Y muchas veces lo que pasa, rey en nuestra comunidad, y lo hemos platicado en otros shows, es que uh, vamos a decir mi cuñada, mi la señora de la iglesia, mi, mi carmelita, me hablan, me dice, ay, tengo este caso, es igual del otro y no, no lo van a agarrar. Siempre, aunque se escuche similar el caso, siempre hay un detalle que lo hace diferente. Sí. Y, y no debemos de autodescalificarnos basado en lo que dijo mi tía o mi cuñada. Uh, tenemos que enfrentar y ir uh, con un abogado. La ley de inmigración es muy complicado. Muy complicado. Usted tiene razón. Si entró un día o una semana después, puede ser diferencia en el caso. Uh, es desfortunadamente que todavía tengo personas viniendo a mi oficina que podía arreglar por cinco o diez años y no han hecho nada. eso es muy importante que busques un abogado de buena reputación que pueda revisar su caso muy bien y si hay manera de arreglar, que empiece ya ahorita sí. porque lo está poniendo más duro. El Trump quiere 10 mil más agentes de ICE, quiere más cooperación con los gobiernos locales. Yo pienso que en un año vamos a ver qué situación está más, más difícil. So, si tienes algo que puedes hacer, debes hacerlo ahorita. Y vamos a, vamos a decir también, uh, mira, ¿cómo nos podemos comunicar? Porque quiero anunciar que uh, yo sé que he recibido llamadas y mensajes a través de Facebook y Messenger. En mi página, Lidia Hernández, uh, tengo también el, uh, varios sitios, Bajo Líder Hernández, y si tienen preguntas sobre ciertos abogados o algo, pero me han llamado de diferentes temas de abogados ¿Sí? que voy aprendiendo yo. Sí. Pero si algún, alguien tiene alguna duda o algo, la verdad, llevo muchos años en esto que me gustaría la oportunidad de referirles a, a nuestros abogados de nuestra comunidad de Habla uh -huh. Hispana. A, ¿Cómo nos podemos comunicar contigo, Ray? En nuestra oficina haga criminal, inmigración, casos federales. Si cualquier persona es arrestada o quiere arreglar, podemos tomar el caso. Nos puede marcar a 602-910-4040. ¿No puede repetir para qué? Sí, 602-910-4040. También tenemos una página de internet, www.avogadorray.com. Ahí también tenemos una aplicación que yo hice. Uh, que una persona puede contestar preguntas como está haciendo consulta conmigo, pero es completamente gratis. Okay. Ahí le pueden ver si hay remedio en su caso de migración. Me debería haber metido uh, la página porque sí. eso ya lo hubiera utilizado. Lo tenemos, lo estamos anunciando en nuestras pantallas a uh, su página. So, así es que estamos uh, tenemos la información del abogado Rey Ibarra uh, y gracias por, por seguir en esta plática. Um, estamos hablando, algo importante para nuestra gente es que. También tenemos varias, uh, vamos a decir, familias mixtas uh, en donde la persona es residente, todavía no mete la aplicación, todavía a estas alturas no han metido aplicaciones por sus esposas, porque hubo mucho, uh, mucho que el perdón, mucha, no había claridad en nuestra comunidad, me, me, muchas, en, yo me acuerdo las pláticas. En la comunidad donde mejor no metas los apelos, o espérate, o tu hijo está cumpliendo 21, entré con visa, no entré con visa, platícanos un poquito de eso. Uh, y la gente está saliendo y vamos a decir los perdones. Si mm -hmm. nos puedes platicar sobre si todavía podemos meter esas aplicaciones, uh, el perdón qué significa y todavía tengo que salir sí. a, mi palicio, a mi país de origen, ¿no? So hay diferentes maneras que una persona puede arreglar. Vamos a usar el ejemplo de esposo, ¿verdad? Si tiene un esposo que es ciudadano americano, el esposo puede pedir. Si entró con visa, está bien. Fácilmente arreglamos aquí. En seis meses ya va a ser residente permanente. Todo hacemos aquí en Phoenix. Si no entró con visa, si no entró con permiso, tenemos que mandar a pedir el perdón. El perdón tenemos que probar daño extremo al esposo. Si la esposa es deportada, el esposo va a sufrir daño extremo. Si ganamos eso, si tenemos éxito, la persona de todos modos tiene que salir a Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, la haga la entrevista si la persona puede regresar al país o no. Si está involucrado con pandillas, si tiene restos criminales, si está bien médicamente. Eso es la entrevista en Ciudad Juárez. La única otra manera que podemos hacerlo sin salir a Juárez es si el esposo está en el ejército o alguien tuvo una petición, metió petición por la esposa, como lo que usted estaba haciendo en 2001. En 2001, 245-I, sí. <laughs> que nunca 245 se me va a La 245-I, sí. So eso es cómo como puede arreglar una esposa por medio de esposo. También tenemos que incluir aquí, si el esposo no quiere arreglar, si le gusta tener la esposa sin papeles, si le gusta controlar, si le gusta maltratar, también podemos arreglar sin decir nada al esposo. Se llama VAWA. Es una petición que podemos meter al gobierno diciendo: esa persona, ese cobarde está maltratando a la, la esposa y ella de todos modos merece ser residente permanente. Me, me encanta esta plática porque, de nuevo, fuiste tú que lo traíste, pero en nuestra comunidad uh, existe mucho eso y, y lamentablemente todavía tenemos personas que, eh, es más, uh, Hace dos días, un amigo me dice, me habla con una, con una amiga de él, me dice: Lidia, mi amiga está en proceso, la están arreglando, no quiere ir a la entrevista. ¿Por qué? Porque el esposo dice que él no va a ir, o si va a ir, que va a decir cosas negativas de ella, mm. que mala mujer. Y dije, pues que lo diga, pero la cosa es que eh, eh, es correcto. Son muchas o muchos vivimos amenazados uh, y pensamos que, bueno, pues aquí se terminó mi aplicación. Sí. Uh, ¿Qué sucede? Pero sí hay oportunidad. Hay, sí hay aplicaciones. Hay oportunidad. También, si no está casado con un ciudadano americano o residente permanente, pero sufres de violencia, violencia doméstica, un asalto agravado, es posible que podamos pedir una visa U. Está tardando mucho tiempo, unos dos o tres años, pero es una opción muy buena por alguien que sufrió un crimen de violencia y estaba interesado o sí cooperó con la policía o los fiscales para poner los cargos esta es una gran oportunidad para personas que fueron víctimas de algún crimen um, te conozco tanta gente es más donde quiera que voy es que somos una comunidad donde no nos creen que hacemos somos culpables de, de, de todo el crimen no sí. pero somos por la por simple por el simple hecho de tener la cantidad de gente que tenemos hemos sufrido mucho asaltos, agravantes, you name it, uh, tantos, tantos crímenes uh, y muchas veces lo tragamos, ¿no? Uh, uh -huh. Seguimos adelante y se queda en el olvido, uh, abuso, todo tipo de abuso y se puede, si uno fue víctima de un crimen, puede meter una aplicación para la, una uvisa, ¿no? Exacto. Y mucha gente ahorita está diciendo que tiene miedo de reportar la policía esas cosas. Porque piensa si va a la corte, va a estar migración ahí o alguien le va a marcar a migración. Y este ha pasado porque sí había casos en otros uh, estados, no aquí en Arizona, pero que la ICE lo arrestaron gente cuando estaba poniendo una queja. Y es algo que tenemos que enfocar mucho con las agencias de policía para estar seguro que está dando la oportunidad a las personas a aplicar por ayuda cuando es necesario y no la van a arrestar. Y Ray, ¿qué tal? Hablando de las UBISAS, ¿ok? ¿Qué tal si ha pasado? En muchos casos hay, hay reportes que se han hecho porque cuando alguien sufre algo viene la policía y no en todos los casos. Um, ¿Todavía podría uno meter alguna aplicación si hay testigos de algo que sucedió, de algún crimen que tal vez no se reportó? No hay un límite del tiempo, ¿verdad? Si ha pasado 5 años, 10 años, 15 años, no dice la ley que hay un límite. Yo creo que el más viejo que yo he ganado es como unos nueve años, yo creo, que ha pasado en el pasado. Uh, pero tiene que involucrar cooperación. So, si no había reporte de policía, sí va a estar más difícil. Tenemos que tener la firma de la policía, de los fiscales o de un juez, diciendo que esa persona cooperó o está listo a cooperar en el futuro si arresta a la persona. Porque tú sabes que en nuestra comunidad sucede algo. Y, no, y por lo mismo, por el temor de que yo no tengo papeles, no lo quiero reportar. Pero hay situaciones en donde escucho y donde hay casos en donde se, se observó el crimen, hay testigos, uh, ha pasado tiempo, pero pero no se hizo esa llamada. Sí, eso es, es de, muy difícil. ¿Podría, ser una, ¿Podría llenar yo un reporte de policía? Todavía puede ir y intentar decirle a la policía qué pasó, Hemos intentado eso con casos muchos más graves como secuestros, violaciones. Um, en caso cuando era como nada más una um, discusión no muy fuerte, sí le van a tomar uh, el reporte, porque por ley tiene que dar, uh, tiene que tomar su reporte si usted pide y intentar agarrar el aviso así. Uh, pero va a ser la descripción de la agencia de policía primero si ellos quieren firmar. Después la si ellos quieren firmar también. Y bueno, yo no sé, pero en mi opinión, um, si no hay otro, otra opción para mí, otro recurso, la verdad, uh, si existe esa oportunidad, yo lo haría. Lo haría no porque existe, nada, eh, sí, sí. nada. como le digo, nadie va a morir, no. pero se hace el intento, ¿no? Por uh -huh. uh, no necesitamos reporte de policía. Eso puede ser sin reporte, sin cualquier cosa. Y recuérdame, el VAWA tiene que ver con uh, qué tipo de caso. Eso es cuando es um, el esposo o esposa es residente o ciudadana, pero no está aplicando por su esposo o su esposa. Y hay violencia, hay control entre el matrimonio. Okay. Y uh, so en esos casos no, no se necesitan reportes Exacto. de policía. Okay. Uh -huh. Porque los que me están escuchando, sé que he recibido llamadas en estos días sobre esos tipos de casos. So, gracias por compartir eso. Uh, que me estaba platicando, ¿qué tipo de ley practica? Uh, ¿Es inmigración? ¿Es sí. algunos más que a su, uh, su oficina? Sí, so hacemos inmigración, hacemos todo lo que es. Um, agarrar papeles por medio de un hermano, papá, esposo, lo que se llama ley de familia de migración. ¿verdad? Hacemos las aplicaciones de permiso de trabajo por los jóvenes, permiso de trabajo por personas que están uh, bajo orden de supervisión, casos de asilo, defensa de deportación, audiencias de fianza en Iloy, en Florence. Tengo casos de migración en cortes en Nueva York, en Los Ángeles, en Texas. Eso uh, podemos viajar a cual, cualquier estado para practicar la defensa de deportación. También enfocamos, y mi eh, especialidad más actualmente son en casos criminales. Antes que tenía mi propio despacho, yo era defensor federal público, asistente, también defensor público del estado. Es donde yo aprendí a ser abogado. En muchos entrenamientos, muchos mentores, gente que me está ayudando a conocer qué es ser un abogado. So, peleaba muchos casos criminales, mociones, juicios, apelaciones durante mi tiempo como defensor público y salí cuando, nada más cuando yo sentí listo a tener mi propio despacho. Es otro problema que tenemos ahorita también. Muchos jóvenes después de escuela de leyes ponen su propio despacho criminal de migración y realmente no saben lo que están haciendo. Necesita primero... Saber cómo es ser un abogado, cómo es defender su cliente, cómo es entrevistar a un policía, cómo es contrainterrogar personas, un gente de migración, ahí enfrente de un juez. Tiene que recibir entrenamiento primero. Enfocas primero, yo siempre digo a los abogados jóvenes, enfoques primero en agarrar su reputación, de pelear casos, de ganar casos, de luchar por su cliente. Después pensar en el dinero, ¿verdad? Right. No salga de la escuela de leyes y dice, ok, voy uh, abrir mi despacho y ganar mucho dinero. No. Tiene que aprender primero por cómo ser abogado. y aparte te conozco varios otros que llevan muchos años, pero no, no, su fuerte no es defensa, defensa legal ante un juez. Sí. Uh, son más formas, aplicaciones y mm. eso. Uh, me ha costado aprender la diferencia entre eso, pero hay que por eso hay que, hay que conocer a nuestros abogados y, y ver con quién nos sentimos um, esa confianza. Sí, yo me gusta estar en corte, me gusta pelear los casos. Sí, nos encantamos. Y eso es lo que ando eso, buscando yo, sí. porque no sabes cuánta gente necesita esa defensa. Una defensa agresiva. Yo me encantaba tener una gente de migración, una gente de ICE ahí, casi llorando, porque ellos siempre nos tratan en nuestra comunidad mal, y yo quiero que ellos sienten cómo es ser preguntado por un abogado de experiencia, okay. y, y me encanta eso. También. Hago muchos casos en Noveno Circuito. Voy a San Francisco la semana que viene a pelear casos de que va a tener más impacto en la comunidad. Uh, tengo mucho orgullo de ser parte de dos demandas civiles uh, que estamos demandando ya pensó era, era el año antes. Con organizaciones locativas como el ACLU, um, UC Irvine Workers' Rights Clinic, pusimos la demanda para parar las uh, redadas en los trabajos. Y soy el abogado local ahí, aprendiendo más casos civiles, um, escuchando lo que los abogados con mucha más experiencia están haciendo en esos casos y al mismo vez uh, haciendo mis casos criminales y de inmigración. Sabes que uh, me, me encanta lo que acabas de comentar. Sabes que lo que siento o lo que noto es esa trayectoria, la experiencia porque me he tocado estar en cortes últimamente, no voy a decir apoyando, vamos a decir, mm -hmm. pero me han pedido estar y sabes que por la primera vez uh, me sentí, me estaban haciendo preguntas uh, de un caso de una familia uh, muy difícil uh, con el Estado. Pero sabes que somos humanos, somos personas y la verdad no me, sí tenemos que respetar el, el juicio, la, la corte, el, el proceso. La jueza, en ese caso, era mujer, pero cuando no entendemos, no, no, tenemos, no, no tenemos esa confianza por no tener esa experiencia, pues voy a temer contestar. Uh -huh. Pues haz de cuenta que les dejé a todos yo y no llover, pero me sentí con confianza porque yo sabía, dominaba el tema, sabía lo que estaba diciendo, me cuestionaron esa, esa trayectoria, pero fue una experiencia, te voy a decir, ¿sabes que me gustó? Mm -hmm. Me gustó, pero noto eso y ya me imagino como abogado. Eh, esa es esa, la defensa que necesitamos en, de nuestra comunidad. Sí. Vamos, Ray. Uh, no, esta, esta plática la vamos a tener que dar un poco más porque alcanzamos a conocer un poco más de ti. Uh, y gracias por compartir algo tan personal, ¿no? Um, en, en tu trayectoria, tu historial aquí en el estado de Arizona, uh, en por qué uh, uh, trabajar con nuestra comunidad y tus valores, ¿no? Pero hay mucha plática uh, todavía. Yo sé que hay detenciones. ¿A dónde nos van a llevar esas órdenes ejecutivas? Uh, ¿Qué recomiendas a nuestra gente? Me gustaría ver si podemos invitarte de nuevo para seguir esta plática. Uh, ¿Cómo le va a la familia con la que estás trabajando? ¿El impacto? Tal vez platicar sí. un poco más de eso. Uh, ¿Qué se hizo en ese caso? Uh, ¿Qué pueden hacer otras personas? Sí, cualquier tema que ustedes quieran tocar, estoy aquí para ayudar también y agradezco el tiempo que usted y Diri están poniendo en la comunidad para educar nuestra comunidad porque eso es lo que necesitamos. Si llega a mí, pero no saben sus derechos, no ejercer sus derechos, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Yo puedo ganar un caso mejor cuando ya fue un taller, ya conoció sus derechos y ya sabió de qué decir y no decir. El más importante que podemos decir en esos talleres son... No decir nada, no decir absolutamente nada. Si sí puede dar su nombre, pero preguntan dónde nació. Quiero hablar con mi abogado. Cuántos años tiene aquí en el país. Quiero hablar con mi abogado. Tiene papeles para estar aquí. Quiero hablar con mi abogado. Tiene derecho cualquier persona, no importa si tiene documentos o no, pero tiene derecho de no contestar preguntas y pedir un abogado. Y eso es lo que la comunidad tiene que hacer. El gobierno tiene que probar un caso de migración, un caso de deportación. Si quiere deportar, ellos tienen que escribir una página, que dice, uno, usted es de México, dos, usted entró tal fecha, tres, usted no es presidente ciudadano. Si ellos no pueden probar eso, la persona no puede ser deportada. So, si una persona dice, mi nombre es tal Flujano, y no diga ninguna cosa más, ¿y es todo? ¿El gobierno cómo va a probar que nació en México, Guatemala, Honduras, El Salvador? Francia, si la persona no dice, oh yo sí soy de México, oh yo entré sin permiso, tengo cinco años y aquí ahorita en país. no es el momento de ser honestos, no, porque yo no. quiero, no quiero que me vaya mal la verdad sí. y mucha gente me dice, ah, pues yo quiero ser honesto porque no tengo nada que esconder, no, no diga nada. Y es, yo pienso mal manera de pensar, tenemos que pensar si sí queremos ser honestos, honestamente, respeto mis derechos, respeto a las personas que peleó que murió defendiendo mis derechos y yo tengo el derecho de no contestar nada a usted agente del gobierno, usted debe estar protegiendo a nuestra comunidad, no abusando a mí, no abusando a mi familia. Yo conocer mis derechos, quiero tener mis derechos y yo no voy a decir nada. Y recuerda, con eso nos vamos a cerrar, pero vamos a seguir en esa plática de conocer nuestros derechos porque tengo situaciones que han sucedido que donde dicen, pero sé sé que tenemos que permanecer y tenemos el derecho de quedar callados. So, gracias. So, Ray, gra Maldonado, gracias. Re repite su teléfono una vez más para los que no escucharon. Sí. Eh, 602-910-4040. Gracias por estar con nosotros y nos vemos a la próxima, ¿ok? Gracias. Gracias a usted. Gracias.